Firme nuestra petición para acabar con la droga en las calles. Si no hacemos algo con este veneno, nuestros jóvenes acabarán como Fetch Walker. ¿Fetch Walker? Su cuerpo lo han corrompido las drogas. Y las drogas la han convertido en una bioterrorista. Necesitamos su ayuda para mantener nuestras calles limpias de esa escoria. Escoria, ¿eh? Oye, ¿estás a favor o en contra de nosotros? ¿Cómo se llama ese libro? Ya sabes, ese que dice quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y eso. ¡Radical! Vaya, me impresiona cómo has controlado tus impulsos. Pero quizá deberías esperar junto al cartel de neón, ¿vale? Así resultarás menos sospechoso. Además, ella probablemente irá allí a recargarse. Sí, y seguro que habrá menos gente a la que me den ganas de darle una paliza. Eso también. Por cierto, era de la Biblia. La frase que he citado era de la Biblia, por si te lo estabas preguntando. No lo hacía. Solo necesito un sitio para esconderme. Bueno, me vale. Vigilancia al estilo indigente. Oh, tío, eso huele genial. ¿Por qué no les pillaría algo de efectivo a esos traficantes? Dinero, ¿por qué me odias? Dinero, sé mi amigo. Ven a mí. Estrechemos lazos. ¡No pasa nada! ¡No! ¡Dios! ¡A la velocidad! Otra vez no. ¡Como la última vez, Delsin, concéntrate! ¡Oh, no, 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 no! ¡No te vas a escapar! ¡Ya estoy metido! ¡Déjame en paz! ¿Puedes correr por las paredes? Tiene que ser una broma. ¡Vamos! ¡Vamos!
Tengo que acabar lo que he venido a hacer. ¡No! Vaya con la señorita. Vas a tener que calmarte. Relájate. ¡No voy a volver a ese lugar! ¡Déjame en paz! Buenas noticias, menos fuerza para ella. Malas noticias, no soy muy nocturno. ¡Ha sido genial! ¡Cabronazo del TUP! Bueno, a lo mejor si dejaras de intentar matarme, podríamos perdonarle la vida al rótulo de la cerveza. ¡No pienso volver! ¡Ya no soy una blandengue! ¡Ya no! ¡Ni me ha hecho cosquillas! ¿Me oyes? ¡No estoy con Augustine! ¡Eres uno de sus malditos robots! ¿Cuántas veces...? Espera, ¿de verdad hay robots? Solo quiero un poco de tu poder. Eso es todo. ¡Déjame en paz! Vamos, poderes, sé que estáis ahí. Sorprendedme. No, pienso usar esto a base de bien. Corre lo que quieras, pero no podrás esconderte. ¿Dónde demonios estás? ¡Para! Pequeña, nunca pensé que me tocaría a mí, que sería uno de ellos. Mis poderes me pillaron de sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y aún así lo hicieron. No sabía qué hacer. Pero mi hermano Brent cogió nuestros abrigos y huimos. Lo pasamos muy mal en la calle.
yendo de ciudad en ciudad, sin lujos ni comodidades. Hasta que conocimos a unos traficantes y nos engancharon. Las drogas eran el paraíso. Pero fuimos queriendo más y más. Los momentos de abstinencia eran una pesadilla. Siempre buscando una dosis. Y cuando pierdes un alijo, lo que piensas es que alguien te lo ha robado. Las drogas, los traficantes te hacen hacer cosas que... Oh, Dios, Brent, yo... No podía abandonarlo, el gobierno me pilló. Pero no era una cárcel al uso. Me entrenaron para disparar y me enseñaron a matar. Así que el día del accidente, utilicé mis habilidades para escapar. Tenía lo necesario para arreglar las cosas. Brent, te prometo que grabaré tu nombre a fuego en el pecho de todo traficante que encuentre. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. Delcy. Delcy, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Ah, lo hiciste bien. Buen trabajo, compañero. Venga, levanta. Arriba. Oh, bien hecho. Buen trabajo. Sé dónde poner a la escoria como esta. En algún sitio donde Agustín no pueda encontrarla y donde no le haga daño a nadie. No. Solo mata a traficantes de drogas, tío. ¿Mata? Delcy, asesina a traficantes de drogas. ¿Qué crees que le hago yo al DUP? Lo que tienes que hacer es salvar a los Accomish. No, tío, ella queda libre. No, ni hablar, colega. Mira, solo porque sufráis la misma desgracia, no don, sino desgracia, no significa que vayamos a recoger cada trozo de basura que encontremos. Nunca te abandonaré, ¿vale? Jamás. A esta la pienso encerrar. ¡Será responsabilidad mía! Ya, claro. Porque la responsabilidad es una de tus virtudes. Estoy listo. Vale. Yo estoy aquí por la tribu, no para recoger bioterroristas. ¡Soy conductora! Es majo. Normalmente es majo, es que... Hoy no es su día. Ya. Hablemos. Reg, perdona. Oh, mira eso. ¿Ha terminado la reunión del club de conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos, ¿vale? No te irás a poner ahora en plan rey y llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto. Alguien así no debería poder ir libremente por Tío, la calle. ¿Olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Vale, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este... Y te necesito para encontrar los relés de Nuki. Ya, te lo he enviado. Por la tribu y por ti. Gracias. Ya te diré qué consigo. No quiero saber qué consigues. Adiós, Regillorón.
Fels, ¿sabes las cajas brillantes que el DUP puso por la ciudad? Sí, las he visto. Creo que las usan para rastrearnos. Pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes. Voy a probar con el poder de neón que acabas de darme. ¿Darte? Sí, pensé que igual querías venir para enseñarme un poco cómo va. Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria, así que ¿por qué no? Esa es mi chica. Que te den. Se supone que hay una de esas cosas en Second Email. Sí, lo he visto antes. Nos vemos allí. ¿He perdido el humo? ¿De qué vale conseguir nuevos poderes si pierdes a cambio los antiguos? Fetch, es aquí. Estoy bien. Los rastreadores y yo nos llevamos bien. Bueno, espera a ver esto. No me parece buena idea. Está solo de... ¿Habéis visto a una chica? Bajita, sin piedad. Es a matar. ¡Disparos! Te dije que esas cosas pueden rastrearte. Estarían solo de patrulla. Encontré una. Te dejé señales para encontrarla. ¿Ves? Es un marcador de neón. Ya, lo tengo. ¡Solo síguelos! Oye, Fetch, me acabo de tropezar con un trabajito de los tuyos. ¿No deberías calmarte un poco? Tengo que alimentar mi furia.
o no alimentar tu furia para que muriera de hambre y convertirte en una persona más afable, como yo. O podrías irte al garete. Mola. ¡A vendedor de veneno! ¡Es lo que te mereces! ¿Quieres participar? No soy rico. ¿Necesitas ayuda? No la necesito, pero la acepto. ¡Mirad ahí! Para ti. Iré a buscar otra de esas cosas. Habría que bajar el pistón con los traficantes. ¿Te vas ablandando, eh? Nosotros tenemos poderes, ellos no. Lo que significa que tenemos que ser los buenos. Ser un poco más tolerantes de vez en cuando, piensa. Sí, lo que tú digas. Ve a por más poderes.